Me parte el cora este video. Kimberly Loaiza en esta reacción llora. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les enseñaré un videito de una reacción de Kimberly, que de hecho ese videito ya tiene algo de tiempo guardado aquí en mi celular. Y la verdad no tenía pensado publicarlo, yo simplemente lo quería tener conmigo guardado, pero creo que es importante que lo vean y les explicaré el porqué. Solo que quiero comenzar este video explicando qué opino de Hooky Love y más bien qué pasará con Hooky Love. Primero que nada, ¿qué es Hooky Love? Les explicaré qué es Hooky Love desde mi punto de vista. Hooky Love es prácticamente esto, que es Juan, Kimberly, Loaiza y Pantoja. Esto es lo que significa la palabra Hooky Love. O bueno, al menos eso creo. No sé si Kim tenga otro significado para esta palabra. No creo. Quiero que sepan algo muy curioso de esta palabra, que estoy seguro que ni se lo imaginan. La palabra Hooky Love surgió por mí. Bueno, en realidad le puse Hooky Lopa, pero es casi lo mismo, nada más que sin la A. Pero en verdad, esa palabra tiene una gran historia. No piensen que solo surgió así de la nada o porque alguien nos dijo Hooky Love y esas cosas. No, señor, esa palabra la inventé hace años y tiene un gran significado. No solamente es porque son nuestros nombres y nuestros apellidos, no, tiene un significado. Se los juro que es tan interesante la razón de esa palabra, se las contara ahorita, pero estoy seguro de que este video se alargaría demasiado porque esa historia no es nada corta, y si se va a contar, que se cuente bien, con todo el sazón. Pero si quieren que se las cuente en otro video, denle like a este video, y si llegamos a 300,000 likes, pues se las cuento, pero junto con Kimberly, para que pues haya como más sazón. Y obvio, si llegamos a la meta, pues ese video lo subiríamos a Hooky Love. Yo se los juro que les cumplo. Ok, bueno, ¿qué sucede con Hooky Love? La idea loca de esta mujer, Kimberly Loaiza. Resulta que esta niña creó ese canal sin el consentimiento mío. Yo le había dicho que no hiciera eso y lo hizo. Bravo, Kimberly, bravo. Burrita. Y yo le decía que no hiciera eso por problemas, ustedes ya saben, que pues en estos momentos ya no importan porque ya lo creó. Así que para qué meternos ahí y tocar fibras sensibles. Pero ok, ese canal ya tiene 1,000,000 de suscriptores con solamente un video, cosa que nunca en mi vida había visto y nunca me ha pasado a mí. Mamá. ¿Sí te ha pasado, pendejo, en el de música? Ok, sí es cierto, me ha pasado en el de música, pero no fue tan rápido, güey. Como en 2 meses llegó a 1,000,000. Que por cierto, gracias, JD Pantoja ya llegó a 1,000,000 de suscriptores con también solamente una canción, o sea, un video en el canal. Pero no fue tan fácil como Hooky Love, hay que aceptarlo. Pero de todos modos, pues ahí está mi familia, y sea rápido o lento, gracias. Pero bueno, eso es otro tema, sigamos con lo que ya estábamos. Pero bueno, como ella misma lo dice, con ese canal me demostró que sí hay muchas personas que nos quieren ver juntos. Y eso en verdad a mí me sigue impresionando mucho, y a la vez me pone feliz porque me doy cuenta que al final pues sí les gusta vernos juntos. Solo que yo estaba cegado por todos esos comentarios, con muchos likes, por cierto. Por eso yo los veía así como hasta arriba, con muchos likes de no, brava, ya me tienes hasta la madre con esa morra, y que te enfadaron los dos juntos y bla 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 bla. Pero esto que hizo Kimberly cayó muchas bocas, incluso la mía. Cabe mencionar que el video que esta niña subió a ese canal es muy lindo. Se los juro, cuando yo vi todo ese alboroto, entré a ese canal a mirar ese video y fue algo como esto. Ah, cabrón. Hooky Love, ¿qué es esto? Creado por Kimberly Loaiza. Hija de la chihuahua. A ver, vamos a ver ese video. Tampoco así, pero debo aceptar que sí me llegó al cora. Es bonito, miren lo que pone al final, vamos a leer. Dice: no todas las historias tienen un final feliz, pero todas se llenan de recuerdos valiosos como esta, la historia de Hooky, que nunca olvidaré. Ya no somos novios, pero seguiremos siendo mejores amigos o más que eso. Más que eso.
Ella misma lo explicó. Yo creo que se refiere a que pues vamos a ser como hermanos y así, ¿no? Muy, muy amigos. Leamos también, ya que estamos aquí, la descripción de ese video. Hola linduras, espero que les guste mucho este video que hice con mucho cariño. Este canal es creado por mí, Kimberly Loaiza, pero me gustaría que un día fuera también de Juan de Dios Pantoja. O sea, yo se refiere a mí, Juan de Dios Pantoja. Sé que es una idea loca este canal, pero no dejaré que Juki acabe sin antes intentarlo. Wow. Espero contar con su apoyo, confío en que se suscriban. Y si es así, muchas gracias, los amo. Wow. A causa de estas cosas que escribió Kimberly en ese canal, me he dado cuenta que muchas personas le están comentando cosas como de que es una rogona, que pues me está rogando a mí para que yo grabe y me está como ella... ¿Cómo le diré? Ya se me fue la palabra, aquí la tenía en la lengua y se me fue la desgraciada. Pero eso, que solamente quiere estar detrás de mí, eso le han comentado muchas personas. Pero yo les quiero corregir todas esas palabras. No es rogona, es valiente. Kimberly con esto demostró que es muy valiente. Yo me doy cuenta que con esto no está dejando que nosotros terminemos nuestra convivencia como digital. O sea, que no dejemos de grabar videos juntos. Porque aunque no lo crean, no solamente es grabar, sino que nos divertimos grabando. Es muy, muy divertido grabar. Bueno, para mí y también para ella, no sé. ¿Tú qué opinas de eso? Pero el caso es que eso de su parte es muy bonito. No siempre nosotros los hombres tenemos que tener la iniciativa. También es bonito que las chicas tomen la iniciativa y hagan cosas como estas. En verdad, se siente bonito. Y yo me doy cuenta, obviamente, no soy tonto. Sí me he dado cuenta como que Kimberly aún me quiere más que como amigo. Y sé que ustedes tampoco son tontos y se dan cuenta que yo también la quiero. Y sí, es verdad, no me apena decirlo. La quiero y la quiero muchísimo. Y haría muchas cosas por ella. Dejar de grabar no era como despegarnos para nada. De hecho, yo podría seguir apoyando a Kim de 100 a 100 en todo lo que ocupara. Solo que me tuve que venir a Tijuana. Pero ella también se vino porque le surgió una oferta de Badabun. Y pues, qué bien, qué chido, me alegra. Esta chica, como ustedes se han dado cuenta, está creciendo demasiado. Va a salir, va a viajar, va a hacer muchas cosas. Ya se darán cuenta. Y me alegra que sus papás ya lo entendieron realmente y la están dejando volar como una pareja palomita, porque tiene que hacerlo. Está creciendo mucho en esto de las redes sociales y eso me alegra muchísimo. Pero bueno, no grabábamos ya videos, pero eso no significa que no la veía, nos seguimos viendo, ¿cómo no? No voy a mentirles. Nuestra amistad jamás cambiará por cosas como haters, para nada. El caso es que sí, grabaremos contenido para ese canal, pero la verdad, yo me siento como raro. Grabar allá me hace sentir raro y no es por mamón, sino porque siento que todo el trabajo de publicidad para ese canal lo hizo ella, tanto que Juki Love ya tiene 1,000,000 de suscriptores y como nomás llegar y que ese canal sea mío, pues como que sí me hace sentir raro. Ustedes me conocen y saben que a mí me gusta ganarme las cosas, no me gusta nada regalado, aunque sé que de una manera u otra pues ese canal es por los dos, pero ay, yo no le he dado nada de publicidad así fuerte como ella lo hizo, así que se me ocurrió una gran locura, así como a esa señorita a mí también se me ocurre poner una meta, pero no se preocupen, no piensen que es una meta para grabar videos juntos en ese canal, no, esa meta ya la cumplieron ustedes y sí vamos a grabar, de hecho ya estamos como comunicándonos porque vamos a grabar el primer video para ese canal, pero a mí se me ocurre que así como Kimberly anda como muy comprensiva con todos los seguidores de que ellos quieren esto, de que ellos quieren el otro, pues si a esas vamos, yo me he dado cuenta que muchas personas quieren que nos demos un besito frente a cámara. Desde la vez que le robé el beso cuando estaba dormida en 72 horas con mi ex, muchas personas comentaban como que ay, dáselo bien, que esté despierta y que te siga y tú le sigas y esas cosas que ustedes ya saben. Así que creo que es el momento de tener a la gente feliz, ¿no, Kimberly? Aprovechado. No, güey, no. Eso es aún mejor que solamente ser aprovechado, cabrón. Pero a ti te hablo, Kimberly Loaiza. Es momento de demostrar ahora sí que te interesa la gente. Miren, mis niños, yo les pondré esta meta. A lo mejor Kim ni quiere, pero yo no creo que su corazón no sea blande al ver tantas personas unidas por Juki. Pero Kimberly, creo que me la debes. Yo tampoco en un principio quería que hicieras ese canal y pues lo hiciste. Así que ahora me toca a mí hacer algo que tú no quieres, o tal vez sí. Pero ustedes no se preocupen, yo les prometo que le daré ese beso y será un beso apasionado, como no.
Bueno, pero primero les explico la meta, porque si no cumplen la meta, pues no hay beso. La meta es que ese canal tiene que llegar a 2 millones de suscriptores antes del 15 de este mes, o sea, antes del 15 de octubre. Faltan muchos días aún, yo creo que sí pueden lograr la meta. Y si es que la logran, yo les aseguro que eso del beso va a pasar. Y lo grabaremos y lo subiremos a Hooky Love, que yo me imagino que la gente va a estar muy contenta al vernos, darnos amor de esa forma. Es más, ya me puse muy extremo, para que no solamente sea el video así dándonos un beso y va a ser todo muy cortito. Se me ocurrió en este preciso momento, porque este vato que está atrás de la cámara me dio esa idea. Voy a hacer algo muy loco que nunca he hecho. Si llegan a esa meta, me pintaré el cabello yo por primera vez. No sé, es algo muy loco. Me da miedo de solo pensarlo. Pero esto lo hago realmente para motivarlos e impresionarlos. Ustedes saben, si llega a la meta, ustedes saben. Pero si llega, yo les doy mi palabra. Es más, dejo de ser youtuber si no les cumplo lo que les estoy diciendo. No quiero que piensen que esta meta la hago para tener más fama o... Sí, quiero millones de suscriptores en Hooky Love. Nada de eso, mi gente. Yo estoy muy agradecido con lo que ustedes me han apoyado. Yo sé que eso de fama llega cuando tiene que llegar. Y no me quejo de nada. Nuestra familia ya está por llegar a 5 millones de suscriptores. ¿Ustedes creen que yo estoy buscando fama? No, señor. Yo les pongo esta meta porque sé que solo de esta manera yo no me voy a sentir así como que... ¡Ay! Este canal tiene 1 millón de suscriptores solamente por Kimberly. Sería como 1 millón por ella y 1 millón por mí. Así ya estuviéramos como a mano y pudiéramos como crear mucho contenido y estar muy contentos los dos. Ojalá se logre. Yo confío en ustedes en que sí se va a lograr. Si quieren, pueden invitar a sus amigos, a su tía, a su tío, a su mamá, a su abuelito, a todos a que se suscriban a ese canal. Pero no se preocupen. De nuevo les voy a repetir. No piensen que vamos a grabar videos hasta que llegue a esta meta que les acabo de poner. No, ya estamos por grabar. De hecho, creo que para el momento en el que estén viendo este video, o sea, en el momento que ya se edite y se suba, ya va a estar un video en Hooky Love. Y si es así, se lo voy a dejar aquí en la esquinita, solamente para que le piquen y lo lleve directo al canal real, porque hay muchos canales falsos. Pero bueno, ahora comencemos con algo que les intriga mucho, y es la reacción de Kim al darle el beso en el 72 horas con mi ex. Ok, yo aquí tengo una reacción. No es la de ese día, porque lamentablemente no pude estar en ese momento cuando se publicó el video y no pude grabar su reacción, pero esta reacción es aún mejor. Kimberly Loaiza en esta reacción llora. Sé que nunca la han visto llorar. Me parte el cora este video. Aclaro, le pedí permiso para poder subir este clip. No vayan a pensar, ay, lo está subiendo sin su consentimiento. No, le pedí permiso. Bueno, pues resulta que un día me levanté muy extraño, con ganas así como de publicar algo bonito en mi Facebook, sin miedo a que me dijeran algo. Algo bonito para ella. Y pues dije, ¿saben qué? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué tengo miedo? Tengo que vivir sin miedo. Y publiqué lo siguiente. Lo voy a leer porque aquí lo tengo. No importa lo que me digan por esto que escribiré. Solo quiero decir que hoy soñé de nuevo con ella. Esa chica con la cual pasé momentos inolvidables de mi vida. Esa chica que fue mi novia desde que era casi una niña. Esa chica que es de las mujeres más importantes de mi vida. Esa chica que ahora es mi exnovia, pero no dejará de ser mi amor. Esa chica que siempre protegeré a pesar de la distancia. Esa chica que vi crecer, que vi reír, que vi llorar. Y sobre todo, que vi amar a este loco con tanta fuerza que hoy publico esto ante miles de personas sin miedo a nada. KL. O sea, Kimberly Loaiza. Gracias por cada momento, aunque quizá no te tenga, no te quiero perder. Ay, Dios, eso salió de mi corazón. Me salió lo poeta que llevo dentro. Le puse ahí abajito: chicos, esto no significa que quiero volver o algo así. Simplemente escribí lo que sentí en el momento. No me juzguen, solo es amor. Pues, ¿qué les diré? Lo sentí mucho en ese momento y no me importó nada. Yo lo solté en mi página de Face. Ya tiene tiempo de eso que publiqué. Pero bueno, yo lo publiqué sin el afán de obtener una respuesta de Kimberly. Pero como al paso de media hora, sí se me hizo extraño no recibir siquiera un WhatsApp de gracias, qué bonito y esas cosas. No me contestó nada, no me mandó nada por ninguna red social. Por lo que pensé, no creo que lo haya visto. Kimberly, de haber visto esto, me hubiera mandado algo segurísimo. Y se me ocurrió ir a su casa y decirle de ese estado que lo buscara en mi página y lo leyera frente a mí. Y así fue, y pasó esto. Segundo, un segundo. A ver, ¿dónde está este? Ya la encontré, no la encontraba, disculpen. Ya viste lo que te escribí. Hablé así porque estaba recién levantado. Ya viste lo que te escribí. Ya, ¿dónde? ¿Escribí algo para ti en la página? Hoy. ¿Dónde? En la página.
¿Escribí algo para ti en la página? Escribí algo para ti en la página porque pues me iba levantando y así me fui todo feo. Le hablé, hey, estoy afuera de tu casa, ven, voy a decir algo. ¿En tu página? Sí. Sonríe poquito. Escuchen eso, repitan eso. Ese sonido fue extraño y bonito. Ahí se le sale una lágrima, unas lágrimas muy bonitas. ¿Por qué llora? Me llega. Ay, qué bonito. Ay, sí, yeah. Yo también lloré cuando lo escribí. Pues no sé qué opinen ustedes, pero esto a mí me conmovió mucho. Esas lágrimas tan sinceras y con tanto cariño me demostraron que valía la pena todo con ella. La verdad, eso fue muy emotivo, se los juro. Pero ustedes opinen sobre esto, yo los estaré leyendo. Sé que no es la reacción por la cual llegaron al video. A lo mejor esto se vio como muy clickbait. No sé cómo se pronuncia clickbait. Clickbait. Pero la verdad, yo solamente quería que entraran y vieran esta reacción que para mí es muy bonita y merece ser vista por todos ustedes. Yo me despido, ya hablé mucho, ya tengo la garganta toda seca. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Te invito a ti a que te suscribas a este canal. Me gustaría que fueras parte de esta bonita familia que tanto amo. Por allá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse, le picas ahí y te suscribes. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, que está apareciendo aquí en pantalla. Es más, por toda la pantalla va a aparecer así como mi usuario de Instagram, porque me gusta mucho Instagram y subo muchas fotos muy cool, según yo, en Instagram. Así que vayan a seguirme. Y las demás redes sociales que tengo te las dejaré al final y en la descripción de este video. Y bueno, pues ya, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chicos, se me hizo anoche y olvidé decirles algo importante. Voy a estar este 21 de octubre en Ecuador, en Quito, en el Live Fest. Por si quieren comprar sus entradas para conocernos, pues a mí me encantaría poder conocerlos.